El Ministerio de Salud Pública, a través de la Procuraduría Especializada de Salud, cerró de forma temporal el pasado martes el local de la Asociación de Comerciantes Detallistas de Navarrete, tras incautar bebidas alcohólicas adulteradas. En el operativo participaron además la Dirección General de Aduanas, Impuestos Internos y agentes de la policía. Las autoridades informaron que fueron incautadas más de 60 cajas de diferentes marcas de bebidas alcohólicas, incluyendo whisky. Agregaron que se comprobó un elevado nivel de insalubridad y de desorden en las mercancías y la venta de leche a granel, que está prohibida. El cierre será durante 21 días laborables a partir de la fecha y los propietarios podrán solicitar la apertura si cesan las anomalías antes de este tiempo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.